una vez más, el elenco más extremo e internacional vuelve a la Gran Manzana, New York. Jueves 22 de noviembre, todo el elenco estará celebrando en grande el Día de Acción de Gracias en vivo y en directo desde New York. ¡Bacha! Siempre me hace lo mismo, una hora arreglada esperándolo. ¿Qué se cree? ¿El rey? Sí, yo soy la reina. ¡Méndigo Pachá, ¿dónde estás? ¡Siempre me hace lo mismo! ¡Pachá! ¡Yo tengo que llegar al Año War! ¡Penélope, espérame! ¡Pachá! Honda Pilot, $103 por mes. ¿Qué baño hubo de grandizón? ¿Y quiere caro por montón? ¿Barato, sí, barato, son por el tramán? ¿Por el tramán? Ah, no puede ser. ¿Qué baño hubo de grandizón? ¿Y quiere caro por montón? ¿Estará tan loco? Nissan Murano, $136 por mes. Manny Giovanni 2012. Manny Giovanni, el dueño del swing en Estados Unidos. Desde el 22 de octubre, separa tu fecha ya. ¿Dónde está? Que pueda reemplazarte. Compromi Music Entertainment al 646-286-8674 y en República Dominicana 809-295-4940 y al 809-762-7459 con Amaury Promotion. Manny Giovanni poniéndole swing a Estados Unidos. Los muebles que tú necesitas están en nuestras manos, así que visítanos en nuestras tres localidades. Alejandro Furnitures del 592 West de la calle 207. Gallery Furnitures, San Nicolás Avenue. Alejandro Furnitures del 1406 San Nicolás Avenue. Por más de 15 años estamos en la comunidad ofreciendo los mejores precios. Visita cualquiera de las tres localidades y te atenderá un personal altamente profesional. Llámanos al 212-942-5500. Te enviamos el mueble que desees a la República Dominicana. En este momento aparece en pantalla la super figura de Toño Rosario. Este super artista se presenta en un lugar sobrecargado de swing, el Aguilita, bar, restaurant y lounge. Este lunes 15 de octubre, Toño Rosario en el Aguilita. La música la pone DJ Fuerte, el Aguilita. Con Santiago a la cabeza, Toño Rosario, un superestelar, orgullo nuestro. Información 718-537-8172. Toño, Toño. Tengo el corazón de acero y de mis labios solo sale. Este viernes 12 de octubre, el chaval, no hay para nadie, lindo, el chaval, viernes 12 de octubre, tengo el bello hecho una piedra, en el Euro Altina Park and Lounge, el chaval, demasiado tarde conmigo, sábado 13, Teodoro Reyes y Sabonda. Presenta en el Euro Altina Park and Lounge los domingos duro. Ya tú lo sabes que este 14 de octubre ahí está Oro Blanco y el Pelao. Euro Altina Park and Lounge, un super ambiente, una super propuesta. Escucha, dulce amor, yo soy tu enamorado. Hablan de todo, hablan de ti,
Hablaron de Cristo y no van a hablar de mí. Hablan de todo. Mi sueño disco presenta en vivo Actito Swing. Habla de mí. Esto es mi sueño disco. Presenta a este agresivo. El merengue de calle, Tito Swing. Este sábado 13 de octubre, Tito Swing en mi sueño disco. Restaurant en Providence. Atención, la gente de Providence. Atención, Providence. Mi sueño disco presenta a este duro, Tito Swing. Repertorio completo. Merengue de velocidad. Merengue bueno, Tito Swing. Información adicional en pantalla. Además, el más duro del género urbano, Leo. Hay de todo en mi sueño disco. La gente de Providence tiene la pila puesta. Cada día, aunque te quiera más a cada instante, porque eres buena mujer, muy buena amante. Aunque perteneces a otro hombre, te amo, tú sabes dónde. No sabes cuánto sufro al comprender que no estés imposible. Voy a dejarte de ver. Tengo que decirle que te amo locamente. Tengo que decirle que no seas tan imprudente. En Extremo Extremo Televisión, de compromiso y contenido. Michael, Miguel y yo nos encontramos en la grata compañía del reverendo Moses James y el comunicador Virgilio Mercado. Ellos vienen por la Iglesia Evangélica Dominicana San Peter desde Samaná a decirnos, hablarnos sobre una celebración, fiesta de cosecha. Sí, un placer. Gracias por abrirnos las puertas y estar en este canal tan especial. Realmente, hablando un poquito de la historia, esta congregación fue fundada en el 1824 con esclavos libertos que vinieron de Filadelfia y se establecieron ahí en Samaná. Vinieron con sus normas, costumbres, y ahí estamos todavía. Este templo fue traído desde Inglaterra en el 1901. Terminaron de ensamblar todo este sentir. Fue declarado patrimonio cultural. Y allí estos esclavos libertos trajeron sus costumbres, normas, sus himnos en inglés, su tradición, su gastronomía y todo esto. Y de este tiempo se está celebrando la fiesta de la cosecha. Es una celebración donde los agricultores traen lo que es sus productos. Y allí nosotros le damos gracias a Dios, a ese Dios que nos dio la tierra, nos dio el fruto. Nadie puede hacer un fruto, ¿verdad? A un laboratorio no podemos llevarlo. Y el Señor nos da eso. Y en esa fiesta nosotros celebramos, le damos gracias a Dios por la agricultura y por el desarrollo de Samaná. Allí tenemos varias Samaná actividades. Samaná es un pueblo especial. Sí, definitivamente. En el plano religioso tiene una presencia importante. Por ejemplo, las capillas de Samaná son históricas, son hermosas. Básicamente, lo que decía nuestro reverendo es que esa iglesia es lo único, es el único remanente. Sí. Eso es lo único que nos queda de la historia del viejo Samaná, del Samaná del 800, que fue cuando se ensambló en 1901 nuestra iglesia San Pedro, que no es solo la iglesia de los hermanos protestantes, es la iglesia del pueblo, de la cultura. Y en eso estamos nosotros, agradeciendo a Telemicro, a este programa extremo, de extremo a extremo, que nos permite decirle al país y al mundo: come to Samaná to enjoy this beautiful place. Es un lugar espectacular. Y esa fecha, esa fiesta de nosotros es de agradecimiento. Y la gente puede llevarse su Johnny Keke. Sí, a mí, Johnny Keke. Pero no el de aquí, el de Samaná. La celebración es abierta para todo el mundo. Sí, claro. Definitivamente para todos. Y no importa la religión tampoco. No, claro, nosotros participamos con todos. A mí me gusta mucho esa fiesta. Si yo pudiera ir fuera,
21 de octubre. 21 de octubre. ¿Qué cae? Domingo. También se me después del sábado. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Que el cristiano ha perdido de vista que el gran proyecto de Dios para con nosotros es la prosperidad. Cuando Jot superó todas las pruebas, entonces nuestro Dios le multiplicó todo lo que tenía. Entonces me parece muy válido una fiesta que ponga en alto la cosecha, el producto de la misericordia divina. Eso es lo que celebramos. Allí vienen de todas partes y celebramos, y por eso estamos invitando a todos los que nos están oyendo y viendo, ¿verdad? A nivel nacional e internacional también, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Así que le estamos invitando el 21 de octubre, domingo. ¿A qué hora? Desde las 9 de la mañana estamos ahí. ¿Cuál es el punto de encuentro? Bueno, la misma Iglesia Evangélica Dominicana, en el la Church. De la, ciudad, claro. La Church. ¿Le conoce la como Church? Así mismo. ¿Qué es iglesia? Mi familia es de la Iglesia Evangélica Dominicana, de aquí de la Rosa Duarte con México. Ah, ok. Qué bueno. Lo que quería también significar es que en este evento tenemos una oportunidad de que la gente vaya a probar todo lo que es la tradición gourmet culinaria de Samaná. Podemos ver nuestro Johnny Cake, que no es el Johnny Cake que se vende en las esquinas acá. Es Johnny Cake, que es un pan. Sí, pan inglés. O sea, Johnny Cake. Sí, no es Johnny Cake que tú conoces, like obviamente. Cake. Like cake es como bizcocho, pero no es bizcocho. No es bizcocho, ¿eh? Pero no sabe igual que el de San Pedro. ¿Qué? Bueno, tiene un parecido. ¿Parecido? Tiene un parecido, pero no es así. Es que con coco, tiene mucho. ¿Tiene coco también? Claro, una fortaleza, sí, el coco. Y el coconete que lo querían subir, el de Samaná no va a subir.